Hola, ¿en tu hogar habita Dios? Te hago esta pregunta porque el Señor está llamando a la puerta. Ábrele, invítalo a cenar. Él va a entrar, pero tienes que tomar una decisión. Te invito ahora a abrir tu Biblia porque en la medida que la abras, el Señor va a comenzar a habitar en tu hogar y también en tu vida. Y te vas a dar cuenta cuán grande es la diferencia entre vivir o no vivir junto a Él. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Paz. Efectivamente, hemos tenido el tiempo necesario para desarrollar la idea central del libro de San Mateo. Claramente hemos visto el poder de Dios obrando en las líneas que hemos leído, en los versículos que hemos estudiado, porque realmente el reino de los cielos da para hablar mucho, da para analizar mucho y para regocijarnos y gozarnos en el poder que tiene nuestro Dios y la invitación que nos está haciendo para cada uno de nosotros. En este programa vamos a hablar acerca de un momento maravilloso en donde el poder del reino de los cielos se manifiesta para los discípulos, aunque ellos no entienden la situación, aunque ellos malinterpretan la situación. Cristo tiene un plan maravilloso con algunos discípulos para llevar a cabo esa demostración para después mostrarle a todos los demás discípulos y a la gente circundante de aquella época. Pero antes de estudiar la Biblia, es necesario orar a Dios para que sea el Señor quien nos dirija, nos acompañe y nos cuide, porque de aquí en más nos aventuramos en la fe al estudiar la Biblia. Inclina tu rostro para orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estudiar
y de ser partícipe de este programa Tiempo de Paz. Acompáñenos, acompaña a mis amigos de la TV Nuevo Tiempo. Bendiga a cada uno de aquellos que nos ven. Y por favor, mi Dios, perdona nuestros pecados, porque a continuación abriremos su palabra y queremos aprender, nutrirnos para seguir practicando y seguir viviendo una experiencia maravillosa junto a usted. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estás preparado? ¿Estás listo para ser ya no más un espectador, sino ser un discípulo de Cristo? Te voy a invitar a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Fíjate que Cristo anunció su muerte. Y cuando Cristo anuncia su muerte en la Biblia, dice que inmediatamente el apóstol Pedro, sí, ese que tú conoces, ese que se parece a ti, se parece a mí y que ha sido epicentro de tantas predicaciones hablando del carácter, se levanta y le dice a Cristo: nunca te ocurra aquello, mi Señor. Es que pareciera ser que Pedro no quería que Cristo muriera. Y para Cristo, parte de su misión era venir a clavar los pecados cometidos por la historia de la humanidad en la antigüedad, en el futuro, clavarlos en la cruz. La ley demandaba un sacrificio. Y aunque a Cristo luchó, aunque Cristo pidió que esa copa pasara de él, lo veremos más adelante en el libro de San Mateo, Cristo sabía claramente cuál era su misión. En ese momento, Pedro se levanta y le dice: no te ocurra esto. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque esto conviene para la salvación del mundo. De nada conviene que yo me salve, de nada conviene el aspecto material, de nada conviene el aspecto gubernamental y político de su reino, si es que esto no termina en un sacrificio. Ese sacrificio fue en la cruz. Y en la cruz, posteriormente, vemos la resurrección de Cristo para poder abrir camino y el reino de los cielos mostrarnos que era un reino diferente. El entendimiento de reino en aquella época circundante mostraba claramente la percepción de personas que quieren tener éxito, que quieren tener buenas casas, buenas carreras, buenos autos, buenos aspectos materiales en el mundo en el que vivían. Y efectivamente, eso no es malo tenerlo. Realmente nadie te condena por querer tener ese tipo de comodidades. Pero nunca olvidar la percepción primaria y objetiva del reino de los cielos, que es la salvación tuya, mía, de nuestra familia y de miles de personas que están esperando la paz del Señor. Efectivamente, necesitamos levantar un pueblo que entienda que aunque puede tener lo que anhela, lo que sueña, eso jamás debe intervenir con el desarrollo personal de la vida espiritual. Una vida que debemos consagrar cada día, en cada momento, a nuestro Dios. Aunque Pedro no perseguía aspectos materiales, distinto a la historia de Judas, Pedro inmediatamente no quería humanamente que su maestro muriera. Y esto es resaltante y típico en el ser humano. Todo lo que nos pasa lo juzgamos entre si es bueno o es malo. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No juzgues que si lo que te pasa a ti en tu vida es bueno o es malo. Alguien podrá decir: pastor, el cáncer que yo tengo nunca podrá ser bueno. Pastor, esta enfermedad que yo tengo jamás podrá ser una bendición. ¿Y qué sabes tú, querido amigo y amiga que nos ven? Realmente nosotros somos rápidos para poder justificar o dar respuesta para que aquello que nos está pasando sea definido rápidamente. Pero hay algo mucho más allá. ¿Te acuerdas la historia de Job? Cuando ese hombre pierde a sus hijos, pierde su casa, pierde su ganado, pierde su trabajo, lo pierde todo. Y aún así dice: lo que Dios da y Dios quita. Dios da y Dios quita, que se haga la voluntad de Dios. Job nunca juzgó que si lo que le estaba pasando era bueno o era malo. Simplemente siguió por fe, entendiendo que en el plan de Cristo, en el plan de Dios, hay cosas mucho mejores. Pedro no lo entendía, pero Pedro era necesario que lo entendiera. Llegamos al capítulo 17. 6 días después del anuncio de Cristo en su muerte, del anuncio de Cristo de aquella muerte interesante que iba a sufrir, esa muerte importante y trágica en la cruz, 6 días después, dice el capítulo 17, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan
y los llevó aparte a un monte muy, muy alto. Y allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías. Mira qué interesante. Entonces, Cristo toma a Pedro, Cristo toma a Santiago y también a Juan, y los lleva a un monte. Llevados estos tres discípulos, Cristo sube al monte y se transfigura. Dice que la luz fue resplandeciente. El poder que emanó de Cristo en esta transfiguración fue realmente extraordinario. Los discípulos atónitos, impresionados, no sabían lo que era. Dice la palabra de Dios que en ese momento se aparece Moisés y Elías. Sí, aquellos mismos que tú conoces. La palabra de Dios muestra a estos dos hombres como grandes superhéroes bíblicos. Moisés, el gran hombre del libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Ahí está este hombre maravilloso, Moisés, que aunque vio la muerte, fue traspasado al cielo, porque Dios se lo llevó al cielo. Y también está otro gran personaje, Elías, un príncipe de la verdad, un hombre de Dios que luchó en medio de profetas mentirosos, que luchó en medio de verdades que estaban ocultas, que el pueblo estaba distorsionado, que los líderes distorsionaban aquellas verdades importantes e interesantes para el pueblo de Dios. Ese fue Elías. Moisés y Elías presentes en esta transfiguración. Y se les aparecieron Moisés y Elías, versículo 3, que hablaban con él, con Cristo. Versículo 4, entonces, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí tres ramadas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías. Mientras aún hablaba Pedro, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a este oíd. ¿Te parece familiar la cita? ¿Te parece familiar este versículo? Que se abra la ventana del cielo y que la voz del Padre diga ciertamente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este versículo ya se manifestó anteriormente en la Biblia. Y aún en medio de esta transfiguración, que esta es una palabra griega de difícil traducción, que simplemente quiere decir transformación, Jesús se transformó y mostró para estos tres discípulos todo su poder, Pedro, Santiago y Juan. Estaban ahí presentes Moisés y Elías. Se abren las ventanas del cielo y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a este oigan, a este obedezcan. Mira qué manifestación más maravillosa del poder del reino de los cielos. Y es en ese momento cuando estaba ocurriendo toda esta historia, querido amigo y hermano que nos están mirando, Pedro, el gran Pedro, quería hablar. A mí me llega la risa, me sorprende y realmente me llama la atención. ¿Cómo en medio de esta manifestación tan solemne, maravillosa, donde está Moisés, Elías, donde está Cristo transformando su poder, mostrando su poder, donde el Padre está hablando, Pedro quería hablar también? ¿Qué eso nos pasa al ser humano? Nos gusta mucho más hablar que oír. Nos gusta mucho más hablar que callar. Nos gusta mucho más hablar que guardar silencio. Ese es el comportamiento humano. Aun cuando la manifestación de Cristo es una realidad, aun cuando la manifestación de Dios es una eventualidad en la vida del ser humano, el ser humano quiere hablar y no quiere callar. ¿Sabes que esto es realmente maravilloso poder analizarlo? Porque nos va a dar una gran enseñanza a ti y a mí de poder compartir, pero también de poder callar. Calla. Porque la presencia de Dios está contigo. No temas, no llores, no hables, no rías, porque la presencia de Cristo está contigo. Cuando lo vemos desde este punto de vista, todo comienza a cambiar y el Evangelio comienza a tener una sazón mucho mejor. Versículo 5. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levántense, no temáis, levántense, no teman. Qué lindas palabras. Estas son las palabras de mi Salvador. Estas son las palabras que a mí me motivan a seguir adelante, aún en medio de la tribulación, cuando yo no quiero callar, cuando yo quiero interpretar las cosas que pasan en mi vida, cuando el Señor quiere manifestarse realmente a mi existencia. A mí me da miedo, temo. Con rostro abajo, de rodillas, los discípulos atemorizados, el mismo Cristo. No dice que vino Moisés, no dice que vino Elías, dice que Cristo mismo viene, los toca y les dice, hijitos, no teman. Con ese amor distintivo, con ese amor suplicante, con ese amor manifestado en verdad, en cuerpo, en alma, en espíritu, Cristo te está llamando. Donde quiera que estés, querido amigo y amiga, aunque estés pasando una grande tribulación, el Señor te está llamando para poder vivenciar, vivir algo extraordinario. ¿Por qué temer? ¿Por qué hablar? ¿Por qué apresurarnos a dar una respuesta cuando es el Señor quien quiere darte las mejores y mayores respuestas en este tiempo de la historia? No importa que tu vida haya sido desordenada, tu vida haya sido compleja, errores hayan tocado tu puerta, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Cuando ellos alzaron los ojos, versículo 8, no vieron a nadie sino a Jesús. Moisés desapareció, Elías desapareció, las ventanas del cielo pareciera ser que se cerraron, y cuando ellos abrieron los ojos, levantaron la cabeza, al único que vieron era Cristo. ¿Te ha pasado en tu vida cuando se cierran las compuertas, cuando la luz se apaga, cuando se va la familia, cuando todo es en nada, que Cristo aparece? Aquí estaba Cristo con ellos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó a decir, no digan a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga nuevamente? Respondiendo Jesús dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino, y no como lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos bajaron con más dudas que certezas. Después de bajar del monte y ver esta transfiguración, transformación y esta evidencia clara que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era aquel Rey del reino de los cielos, de un reino diferente, de un reino distinto, distintivo, de un reino no como los reinos mundanales, políticos, económicos, públicos. Este es un reino que nace en el corazón, que nace en el entendimiento de la palabra. Es tiempo, queridos amigos, que nos vayamos a la palabra de Dios. Aquí está graficado todo el plan de salvación, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú estás viviendo una vida sin la Biblia, entonces estás viviendo una vida totalmente vacía. La Biblia, la oración te transformarán evidentemente en un proceso de purificación, santificación, te transformarán de espectador a discípulo. Es así que yo quiero en esta hora evidentemente llamarte para que se levante tu alma, te levantes del sillón donde puedas estar, te levantes de aquel sueño profundo en el que has estado durmiendo por años, viviendo tu vida como quieres, acostándote a la hora que quieres, saliendo con quien tú quieres, tomando lo que tú quieres, bebiendo lo que tú gustas. Es tiempo de cortar con eso y es tiempo de permitir a Dios que maneje tu vida. Es tiempo de permitirle al Santo de Israel que comience a cambiar cada aspecto de tu vida. Cuando los discípulos bajaron, se encontraron con sus demás amigos y discípulos. Solo subieron 3 al monte, pero quedaron 9, los cuales estaban discutiendo. En vez de haber estado orando, en vez de haber estado en comunión los unos con los otros, cuando ellos bajan del monte, la Biblia lo dice en el capítulo 17, en los versículos posteriores, cuando ellos bajan del monte, los discípulos estaban discutiendo, no estaban en unidad. No habían podido echar afuera un demonio y la duda, el temor se había apoderado de ellos.
no estaba su maestro y no estaban tres discípulos, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. ¿Qué está pasando? Cristo llega, conversa con ellos e inmediatamente el demonio sale porque Cristo lo saca. ¿Por qué ellos no pudieron sacar el demonio? Simplemente por un tema en cuestión. No había unidad en ellos, entonces no podían hacer milagros. Queridos amigos, debiera haber unidad en nuestra familia, unidad en nuestros corazones con quienes nos rodean. Únete en un solo corazón a la iglesia, pero por sobre todas las cosas, únete en un solo corazón en las manos de Cristo. Cristo es el único que puede formar un milagro. Cristo es el único que puede cambiar tu percepción de vida, sacarte de los vicios, sacarte de ese camino de perdición para una vida nueva. Inclina tu rostro. Vamos a orar en esta hora para permitir que el Señor obre en tu vida y en la mía. Padre, obra poderosamente en nuestras vidas. Cambia nuestro parecer. Ayúdanos a poder comprender a través de la Biblia, de la oración, lo que usted tiene para nosotros. Acompáñenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor te acompañe. Acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz por la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás y eres mi buen padre, así eres tú. Eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, eres mi buen padre, así eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, tal como soy. Como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar porque sabes necesidad antes de mi petición. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu mensaje de hoy ha sido útil para tu vida espiritual. Y recuerda el consejo que aparece en la epístola de Santiago:
No se contenten solo con escuchar la palabra, sino que llévenla a la práctica. Esa es la clave del Evangelio. Comparte el mensaje con tu familia y con tus cercanos. Dios te bendiga y espero que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz. Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.